Hoy fue inaugurada la remodelación del edificio principal de la Procuraduría General de Justicia del Estado y la construcción del Centro de Atención Integral a Víctimas del Secuestro, obras que tuvieron una inversión de más de 50 millones de pesos. El Procurador de Justicia en el Estado, José Martín Godoy Castro, agradeció el respaldo y apoyo del gobernador Silvano Aureoles por hacer realidad tener un edificio renovado al 100% y que no había sido intervenido. Ahí le va, no le movían nada a este edificio desde el año 1978. Y para que se ubique, lo dice el procurador, el presidente de la República era José López Portillo y el gobernador del estado era don Carlos Torres Manso. Es una realidad el contar con un edificio renovado al 100%, lo que no había ocurrido desde el 24 de junio de 1978, cuando el entonces presidente de la República lo era José López Portillo y el gobernador Carlos Torres Manso, fecha en que se inauguraron estos recintos. El inmueble ocupaba en aquel tiempo un auditorio, la sala de agentes, la guardia de la policía, el cuartel de armas, oficinas de la policía judicial, los cuartos de interrogatorio y las oficinas del titular, el subprocurador, entre otras áreas. Hoy, este mismo espacio ocupa la oficina del despacho del procurador, del coordinador de fiscalías, unidad de investigación y análisis, Dirección de Bienes Asegurados, Plataforma México, Oficina de Radio, Secretaría Técnica, Dirección General Jurídica, la Administrativa, así como la de Comunicación Social, entre otras. El gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, que encabezó este evento, mencionó que en 2 años y 5 meses se ha logrado encaminar el fortalecimiento de las instituciones a partir de 2 ejes: la inversión en capital humano y la inversión en equipamiento, tecnología e infraestructura. El gobernador destacó sobre todo el trabajo que se ha venido haciendo para combatir la debilidad institucional y devolverle la fortaleza que nos permite darle atención a delitos de alto impacto como es el secuestro. Los delitos como la violencia contra las mujeres y el secuestro no contaban con una respuesta articulada y especializada que nos permitiera entregar los resultados que la sociedad espera, fundamentalmente por la debilidad institucional. Aquí debo de reconocer y felicitar al Procurador de Justicia, Martín Godoy Castro, y al fiscal Rodrigo, al fiscal en secuestro, que sin duda los avances que se tenían a mi llegada fue fundamentalmente por la dedicación, el empeño y el compromiso profesional el equipo de ellos y el equipo que los acompaña. Felicidades, Prodi, Procurador y Rodrigo. En 2 años y 5 meses, hemos logrado encaminar el fortalecimiento de nuestras instituciones a partir de 2 ejes fundamentales. 1, la inversión en el capital humano. Y 2, la inversión en equipamiento, tecnología e infraestructura. Esta semana, por ejemplo, ponemos en funcionamiento 5 complejos administrativos y policiales en igual número de regiones que nos permitirán tener mayor presencia y capacidad de respuesta, sobre todo en zonas de conflicto permanente como el caso de la Tierra Caliente. Hoy les comparto, inauguramos Cualcomán y Apatzingán, que sin duda va a ser un cambio radical en nuestra capacidad de respuesta para atender hechos de violencia en esta región. A estas tareas le hemos invertido más de 5 mil millones de pesos para mejorar equipamiento y herramientas tecnológicas y desarrollo de infraestructura para la procuración de justicia y la seguridad pública.